Después pasó Juan Mancillo, mensual acreditado, y el hijo de Junto andado salió el tranco rezongando, pa' sus adentros pensando que este menos ya he cansado. Uno a uno la peonada iba cobrando tranquilo, pero el hijo de Cirilo claro al último quedaba. Primera vez que cobraba en su avión, muy pichón, entró con educación, habló con gran sencillez. Antes que me arregle el mes quiero que escuche patrón, quiero comprarle overo que donó Fermín Videla, el que me llevó a la escuela casi 6 años enteros. Su capataz Juan Cisnero, hombre campero y derecho, al verlo viejo y maltrecho le abrió grande la tranquera y lo largó campo afuera para el lote de los desechos. Le pedí una explicación, quizás cosa de muchacho, le dijo lo mando al tacho porque está viejo y panzón. Quizás él tenga razones, conocedor campero, pero yo quiero el overo ya que me marcó un camino. No es justo que ese argentino se lo coma el extranjero. Yo lo miré entristecido, salió despacio tranqueando, y allí me quedé pensando lo noble que él había sido. Las leguas que ha recorrido sin imaginar la distancia, mostró fuerza, mostró ansia. Es por eso, patrón, quiero de que me venda el overo para que muera en la estancia. Pobre mes, vaya tranquilo, ya me he hecho temblar la pera. No piensa de otra manera un hijo de Juan Cirilo. Aunque mi vida en un hilo quizás esté sujetada, doy mi palabra empeñada, ya que he nacido campero, que de viejo el pingo overo se moría.